¡La cena está lista, Garfield! ¡Ay, lasaña! Ah, lasaña. No la he comido desde... alrededor de las 4. ¡Vamos, Pookie! ¡Es hora de cenar! Tranquilo. Si no quieres la tuya, me la como yo. ¡Una lasaña calientita! ¡Lo tengo! ¡Tú la tienes! Amigo, pensé que no podría ser más bonito. Pero con salsa marinera y queso fundido, todo tiene mejor aspecto. Perdona, Garfield. ¿Mm? ¡Ensucié tu juguete! Pookie no es un juguete. Es mi mejor amigo, que resulta que está hecho en su mayor parte de tela. Ten, tú lo ensuciaste. Tú lo limpias. Más vale que esté tan mullido y adorable como siempre. Estará listo enseguida. Pookie está listo. Aquí está. ¿Pero qué le has hecho? Parece un puerco espín viendo una película de terror. Tranquilo, Garfield. Solo necesita secarse durante la noche. ¿Ah? Mañana por la mañana estará como siempre. Mañana por la mañana. Eres un gato grande, Garfield. Puedes dormir sin Pookie una noche. No. Tiene razón. Puedo arreglármela sin Pookie una noche. Espero que esté bien allá afuera. Es cierto. Está en el patio trasero. En el tendedero. Seguro que está bien. ¿De qué me preocupo? Está bien. Vamos a buscar a Pookie para que desayune con nosotros. ¡No está! ¡Pookie, no está! ¿Dónde estás, Pookie? ¿Dónde estás, Pookie? No te preocupes, te voy a encontrar. ¿Pookie? ¿Pookie no está aquí? Tampoco está aquí. Pookie tampoco está allá abajo. Lamento que Pookie haya desaparecido, Garfield. Deberías lamentarlo. Cuando me enteré, salí corriendo a comprarte un nuevo amigo. Espero que te guste. No es tan lindo como Pookie. No sabía si te gustaría, así que también te traje este. Se parece demasiado a Nermal. ¡Uno más! Este es el último invento. El Oso Tron 2000. Un osito de peluche digital totalmente robótico. No es tan lindo como Pookie. Puedes hacer que diga lo que quieras grabando en este micrófono. Hola, Garfield. Quiero ser tu amigo. Hola, Garfield. Quiero ser tu amigo. Y tiene muchas funciones más con este control. A ver, ¿qué pasa si presiono caminar? No es tan lindo como Pookie.
A ver qué pasa si presiono bailar. No. Tal vez este botón que dice abrazar. Oye, suéltame, suéltame. ¿Qué haces? Uno de estos botones tiene que ser desabrazar. Para, para. Vuelve a abrazar. ¡Ayuda! Aquí, este dice parar. Pookie nunca me hizo eso. Oh. Ah, has vuelto. Como si no tuviera suficientes malas noticias. ¿Qué dices, Odie? ¿Encontraste a Pookie? Bueno, no te quedes ahí babeando. ¡Llévame con él! Shh. Es aquí. Ese Pookie Estrador. Ese perro secuestró a mi mejor amigo. De acuerdo. Es uno de mis mejores amigos. Y voy a recuperarlo. Tú, ese que tienes ahí es mi Pookie. Exijo que me lo devuelvas. Yo exijo que no entres a mi jardín. Pookie ahora es mío. ¡Es mío! Si cree que renunciaré a Pookie sin luchar, está muy equivocado. Esto se llama pescar a Pookie. Ha picado. Recogeré la línea. Parece que Pookie está engordando un poco. Ya está, Pookie. Hola. Eso no salió como pensé. Bien, probaré otra cosa. Tal vez el viejo truco del arbusto falso. ¿Cuánto cobras por podar el jardín? Basta. Me cansé de ser el gato bueno. Ya sé cómo recuperar a Pookie. Necesito encontrar un vestido viejo. Encontrar a mi bebé. ¿Quién lo tiene? Ah, ahí estás, Pookie. ¿Qué haces aquí con ese perro sarnoso? Deberías estar con Garfield. ¿A dónde perteneces? ¿Usted es su madre? Ah, pues claro que soy su madre. ¿No ves el parecido familiar? Me saldré con la mía porque, como se habrán dado cuenta, los perros no son muy listos. Vamos, te llevaré con Garfield, pequeño Pookie. Lo siento. No sabía que era su hijo, señora. Yo solo quería un amigo. Nunca he tenido uno. Tengo que ser un perro fiero para ahuyentar a todo el mundo. Y ese es el problema.
¡Ahuyentó a todo el mundo! ¿Ah? ¡Adiós, Pookie! Fue divertido tener un amigo durante un rato, aunque haya tenido que robarte. También lo oíste, ¿verdad? Sí, muy triste. Yo creo que deberíamos buscarle un amigo. Sí, me encanta que estén aquí. Antes no tenía con quién hablar. Vaya, no tenía ningún amigo y ahora tengo tres. Bueno, eso funcionó. ¿Cómo puedo ser amigo de una criatura inútil que ni siquiera puede pensar? ¡Hey! Tú y yo somos amigos, ¿no? Bien, Pookie. Vámonos a casa a ver si John tiene lista la cena. Y si no quieres la tuya, me la comeré yo. John decidió dejarme en un restaurante donde se puede comer de todo. Dijo que volvería cuando terminara de comer. Volvió a las 3 semanas. Lo que estuvo bien porque para entonces quebró el negocio y lo convirtieron en una tienda de calzado. Ay, Garfield, cuentas las mejores historias. Cuéntanos una más. No, no ahora. Es hora de mi siesta. ¿Cómo lo sabes, Garfield? ¿No usas reloj? No necesito reloj. Siempre es hora de mi siesta. Nos vemos después, Garfield. ¡Espera! ¡Yo quiero otra historia! En otro momento, Nermal. ¡Garfield! ¡No me iré hasta que cuentes otra historia! ¿Qué opinas? Esto es lo que opino de eso. ¡Oye! ¡Quítate de mi cabeza! ¿Quién eres tú? ¿Y qué hacías escondido allá adentro? ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Ahí viene! ¿Quién viene? ¡Uy! Está bien, no me vio. ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuál es tu nombre? Nermal, el gato más tierno del mundo. ¿Puedes probarlo? ¿No se nota? Bien, debo correr el riesgo. Me llaman Agente X. Soy un agente secreto encubierto de nivel triple A. ¡Guau! ¿Un agente secreto? No tan alto. El sujeto que pasó es parte de un complot internacional para destruir a la humanidad. ¡Ayúdame a esconderme! ¡Ahí viene de nuevo! ¡Rápido! ¡Ajá! ¡Ahí estás! Oh, tú no eres. Lo siento. ¡Ay! ¡Rápido! ¡Tienes que esconderme antes de que regrese! ¡Garfield! ¡Tengo un agente secreto encubierto de nivel triple A aquí! ¿Puedo esconderlo en tu bodega? Por supuesto. ¡Gracias, Garfield! ¡Nunca te encontrarán aquí! Esto funcionará, pero necesito algo de comida. Necesito toda mi fuerza si voy a salvar a la humanidad. Iré a buscarte algo de comida. Preparo uno de los platillos favoritos de Garfield, Odie. Dejaré que se enfríe aquí mientras voy por el correo. John tiene la cena lista. Es un nuevo récord incluso para él. Desapareció en 15 segundos. Tú ya comiste, Garfield. ¿Lo hice? Me lo perdí. Creo que comí tan rápido que no me di cuenta. Ojalá haya estado sabroso. Viene de la bodega. Entonces, los espías enemigos iban a hundir a Australia. ¿Quién eres tú?
¿Y por qué te comiste mi cena que pensé que yo me había comido, pero no lo hice? No te molestes en contestar. No me importa quién eres y por qué lo hiciste. Solo lárgate. ¡No puedes correrlo, Garfield! Es un agente secreto y trata de prevenir la destrucción de toda la humanidad. Creo que tenemos que salvar a la humanidad. La humanidad hace pizzas. Se oscurece. Bien, se puede quedar, pero solo esta noche. Será mejor levantarse. Tengo un día lleno de comida antes de la hora de la cena. Comenzaré mi mañana con un gran plato lleno de... ¿Dónde está mi gran plato? Tengo una sospecha de dónde puede estar mi gran plato. Así que querían sacarme del camino en un precipicio de 1000 metros. ¿Cómo escapaste, agente X? Por fortuna, traía puesto mi pelaje falso y debajo de él siempre llevo un paracaídas. Eres muy listo, agente X. ¿Por qué lo están escuchando? ¡Porque es muy valiente! ¿Ha estado en tantos lugares? ¿Ha hecho tantas cosas? Yo he ido a lugares y he hecho cosas. ¿En verdad, Garfield? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? Bueno, yo he dormido en la sala, he comido lasaña, he dormido en el estudio, he comido ravioles, he dormido afuera, en la hamaca, y además yo he... Creo que el agente X es el sujeto más fascinante que he conocido. ¿Te conté la ocasión en que estuve a bordo de un tren en fuga? Los espías enemigos eran expertos ladrones. Y estaban por toda... Oye, Squeak. No se supone que los agentes secretos guardan secretos y no se los cuentan a nadie. ¿Te importa, Garfield? Trato de escuchar la historia. Discúlpame. No quería interrumpir esta reunión del club de fans del agente X. No quería ignorarte, Garfield. Es solo que el agente X es tan interesante. Está recibiendo demasiada atención. Y además, demasiada de mi comida. No lo he visto. Pero ya anoté su teléfono. Si veo a su gato gris, le llamaré. Muchas gracias. ¡Es él! Sin duda es el agente X. Significa que tendré que hacer de espía yo mismo. ¡Oye, espera! Mis piernas son más cortas que las tuyas. Entró en esa casa. Apuesto que es el cuartel general de los espías enemigos. ¡Ten cuidado! Tal vez tengan superarmas atómicas o algo así. Ese hombre debe ser su líder. Alguien peligroso, poderoso y además... ¿Hubo suerte? Temo que no. Entregué su fotografía en todas las casas a 1 kilómetro a la redonda. Nadie lo ha visto. Lo siento, abuela. Temo que no hay señales de él. Oh, no pierdo la esperanza. Sé que regresará conmigo si lo hará. Puedo conseguirle otra mascota. Oh, no quiero otro gato. Oh. Oh, yo quiero a mi Fluffykins. ¿Fluffykins? Vaya, ese agente secreto es un fraude secreto. Solo es una mascota que escapó. Acabaré con su fachada y le diré a sus admiradores quién es en realidad. Pero, ¿y si no te creen? Tal vez necesite de tu ayuda. Tengo una idea. Escucha, esto es lo que haremos. Vista desde la luna, la Tierra es lo más hermoso que haya visto jamás. O eso pensé, hasta que vi tus ojos, adorada Arlene. ¡Alto! ¡Tiempo fuera! ¡Paren la música! El agente X es un fraude. Su verdadero nombre es Fluffykins. Es un gato de hogar que vive en la calle Crescent. Esa es mi fachada. Todos los agentes secretos tenemos una fachada. Yo pretendo ser un gato hogareño ordinario. Te debería dar pena, Garfield.
Parece que está celoso. ¿Celoso? ¿Yo? No, 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 no. En realidad me alegra que sea un agente secreto. No me gustaría tener que ser yo quien se enfrente al señor Tig. ¿Quién es el señor Tig? Es el espía más famoso y malvado de todo el mundo. No me preocupa el señor Tig. Mis fuentes me informan que el señor Tig está a varios continentes de aquí. Sí, entonces, ¿quién es él? No te preocupes, agente X. Tú puedes vencerlo. ¡Sí! ¡Como venciste a esos ninjas encubiertos de los que nos contaste! ¿Eh? Así que por fin nos enfrentamos cara a cara, agente X. ¡No! ¡No! ¡Está equivocado! ¡No soy el agente X! ¡Mi nombre es Fluffykins! Buen intento, agente X, pero yo sé que eres tú. Me obligas a usar habilidades de lucha superiores. ¡No! ¡No! ¡No soy el agente X! ¡No lo soy! ¡Regresa aquí, espía cobarde! Tenemos que ayudarlo. Ustedes quédense aquí. Iré a ayudarlo. Vaya, Garfield es más valiente de lo que pensé. ¡No! ¡No! ¡No soy un agente secreto! ¡Mi nombre es Fluffykins! Bien, haré un trato contigo, Fluff. Tú regresas con la abuela y yo me encargo del señor Tig. Y no le diré a tu público que te adora el fraude que eres. ¡Es un trato! ¡Me retiro del negocio de los agentes secretos! ¡No es seguro! Sí que no lo es. Le dirás a todos que era un farsante. ¿Para qué arruinarlo? El señor Tig escapó en su avión secreto y el agente X fue tras él. Me gritó que pasarían años antes de que lo volvamos a ver. Es tan valiente. Pero tú también lo eres, Garfield. Bueno, sí, tuve que recargar los rayos láser del agente X. Por fortuna, tenía un par de baterías nuevas en la casa, pero 12 ninjas trataron de detenerme. La persona que invente un control a distancia para aspiradoras será adorada y venerada por toda la felinidad. Sé que es temprano, Garfield, pero los padres de Liz no tardarán en llegar y todo tiene que estar perfecto. No puedo recibirlos así. ¿Qué primera impresión causaría? ¿Una sincera? Los padres de Liz no me quitarán la vista de encima y analizarán todo lo que haga. John, creo que una morsa vomitó sobre tu camisa. Odi, los perros bien educados no suplican, no puedes... Odi, acabo de limpiar el piso. Ay, lo arreglaré después. Bien, ¿dónde está ese caviar tan caro que compré? Bien, escúchenme los dos. Mi futuro con Liz está en juego. Cuando lleguen sus padres, espero que ambos se comporten bien. Y para asegurarme de que eso ocurra, tengo un premio especial para ustedes. El que se empeñe más en causar una buena impresión recibirá ese premio especial. Odi, ve a buscar el cepillo. Los arreglaré un poco antes de que lleguen los invitados. Ni lo sueñes. Prefiero escupir una bola de pelo gigante antes de compartir un cepillo con este saco de pulgas. Yo me las arreglo solo, gracias. Como quieras, Garfield, pero Odi acaba de anotar un punto en la categoría del esfuerzo. Buen chico, Odi, buen chico. Qué arrastrado. Dormiré una siesta reparadora antes que lleguen los invitados. ¡Ah!
encima. ¡Abajo, perro! ¡He dicho abajo! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Mm? Yo te lo diré. Ese maniático perro tuyo nos atacó. Deberías atarlo si no sabe comportarse. Odie, perro malo. Lamento mucho eso. Por favor, pasen. Les ayudaré a limpiarse adentro. Estás perdiendo un punto, Odie. Hola, John. Linda camisa. Menos uno para Odie. Ese premio es mío. No suele saltar sobre los invitados. Es que debe estar muy emocionado de conocerlos. Por cierto, no los he presentado apropiadamente. Mamá, papá, él es John. John, ellos son mis padres. Hola, soy la señora Wilson, pero puedes llamarme Betty. Yo soy el señor Wilson. Encantado. Creo que ya conocen bien a mi perro Odie. Y este es Garfield, mi gato. ¡Qué gato tan gordo! Licielo, deberías poner a dieta ese gato. También es un placer conocerlos. Tienes una casa bonita, John, pero he de decir que esta casa necesita un toque femenino. La casa no sé, pero está claro que John sí. Y dicho eso, una pequeña ayuda en la cocina no estaría mal. Bien, John, Liz dijo que eres un dibujante. Así es. Personalmente, siempre me han gustado las carreras sólidas y respetables. No son sueños pretenciosos. Yo soy un auditor. Era mi segunda opción después de gerente de funeraria. ¡Odie, perro malo! Normalmente se porta muy bien. Menos dos para Odie. ¿Premio? Ven con papá. Educar a las mascotas es como educar a los hijos. Se necesita mucha disciplina. ¿Tienes pensado tener hijos algún día? ¡Papá! Y hablando de hijos, aún no te he presentado a mi hijo, John. ¿Su hijo? Liz no mencionó que tenía un hermano. John, este es Speedy, mi orgullo y alegría. Lo crié y cuidé desde que era un bebé. Confío en que tus mascotas se comportarán. Seguro, no hay problema. Porque si le pasara algo, yo no sé lo que haría, pero me rompe el corazón tenerlo encerrado en una jaula. En cambio, nos encierra a nosotros. Se pasa la vida cerrando las ventanas. Y tú te la pasas abriéndolas. Dice que hay que ventilar. ¿Eh? ¿Oh? ¿Verdad que es lo más lindo y adorable que han visto? Y es el hijo que nunca tuve. Yo habría dicho regordete y sabroso. Y es el entremés que voy a tener. ¡Adelante! ¡Con confianza! ¡Inténtalo! ¡A ver qué pasa! ¡Será lo más divertido que me ha sucedido en años! ¡Créeme! Me tomé muchas molestias para atraparte, así que compláceme. ¡Lucha! ¡Pelea! ¡Ruega! ¡Suplica! ¡Ay, por favor, señor gato! ¡No me coma! Eso es bastante convincente. Vas a tener que hacerlo mejor que eso. ¿Garfield? Te lo advierto, Garfield. Si te atrapo con ese pájaro otra vez, olvídate del premio y de la televisión por un mes. No me reiría si fuera tú. Tengo menos uno. Tú tienes menos dos. Olvídate de ese insípido saco de plumas. Es como intentar conseguir una descarga de adrenalina con una rebanada de pan blanco. El fiambre inanimado precortado es 100 veces más excitante. ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, señor gato! ¡Cómame! ¡Vamos! ¡Sé que quiere! ¡Hágalo! Oye, se supone que tienes que suplicarme que no te coma, bobo. Pero debo aceptar que estás un poco más tentador en forma de sándwich. ¿Por qué tarda tanto? ¡Dese prisa! Bueno, si insistes.
¿Piri? Miren, se acabaron los entremeses. Voy a la cocina a buscar más, ¿eh? Veo que te preparaste un rico... ¡Ay, sándwich de canario! Te lo advierto por última vez, Garfield. Si algo le ocurre a ese pájaro, te pondré a dieta de pan y agua de por vida. Debo alejarme lo más posible de ese pájaro psicópata. ¡Piri! ¡Piri, ¿dónde estás? Ven con mamá. ¡Qué raro! ¡Nunca se aleja de mí tanto tiempo! No te preocupes, mamá. No pudo haber ido lejos. No, esta casa no es una mansión. Ah, a lo mejor está arriba. Podemos ir a mirar si quiere. Oh. Perfecto. Así no me meteré en líos hasta que se vayan los invitados. ¿Me extrañaste? ¡Cómeme! ¿Piri? ¡Garfield! ¡Piri, no! ¡No! ¡Ay! ¡Piri! ¿Es mi culpa? Eso supuse. Vuelvo enseguida. ¡Quédese donde está! ¡No se acerque más! Escucha, el mundo es despiadado y cruel. Lleno de gatos hambrientos y malos, no generosos como yo. ¡Me arriesgaré! Tendrás que cuidarte solo y cuando estés enfermo, nadie te hará sopa de pollo. ¡No tomo sopa de pollo! Ah, es cierto, bien. ¿Qué pasará con Betty? Estará devastada. Te crió y te cuidó. ¡Me asfixió, querrás decir! Quise emprender el vuelo desde el primer día. Y gracias a ti, por fin lo conseguí. ¡Soy libre como un pájaro! ¡Adiós, Garfield! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tranquila, tal vez sea lo mejor, mamá. ¿Cuántas veces lo llevaste a la clínica porque se estrelló contra una ventana? Será más feliz allá afuera. Seré sincero contigo, Arbuckle. No me gustaste cuando te conocí, pero después de lo que acaba de hacer tu gato... Lo sé, es imperdonable. Es un milagro. Ese maldito pájaro me amargaba la existencia. Llevaba siglos tratando de librarme de él. Y gracias a ese gato tuyo, se ha ido para siempre. A partir de ahora, eres miembro de la familia. Yo no sé qué decir. Gracias, señor... ¿Bob? Señor Wilson, no tientes tu suerte. ¿Garfield? Será mejor acabar de una vez. Es tiempo de afrontar mi destino con dignidad. Rogando. Misericordioso y piadoso John, compadécete de mí, por favor. Garfield, ¿dónde has estado toda la tarde? Tu premio se está enfriando. ¿Mi premio? ¡Tarán! Te lo ganaste, Garfield. Gracias a ti, ahora cuento con la aprobación del señor Wilson. Resulta que el padre de Liz no soportaba al canario y le hiciste un gran favor dejándolo escapar. Oh, el señor Wilson. Un hombre que piensa igual que yo. Hola. Tal vez se pregunten por qué me puse este disfraz. Es debido a lo que pasó esta mañana. Hace unas semanas llegó a nuestro vecindario un nuevo heladero. Solo que este heladero era... una heladera. Se llamaba Olga. Y no estaba muy feliz con su trabajo. Había tres razones. Una es que los niños de su ruta podían ser un poco crueles. Aquí tienen un rico helado para cada uno. No comas demasiado o terminarás viéndote como ella. ¿Oh? Otra razón era que tenía un pequeño problema en su ruta. ¡Ah!
Ese problema, claro, era yo. ¡Otra vez ese gato! Y era un problema recurrente. Cada día, cuando ella aparecía, yo aparecía. Gracias. Estaba poniéndose un poco frío allá adentro. Y así era todos los días. Y esa era la otra razón de que Olga estuviera muy insatisfecha con su trabajo. Y había otra. Es que Olga estaba, bueno, un poco sola. No se conocen muchos hombres ideales conduciendo un camión de helados. Dame un cono de helado triple, zarzamora, pescado y sorbete de tofu. Ya está saliendo. Oye, Olga, ¿subiste un par de kilos más? Cuando llegué a casa, Odi veía la televisión. Llegamos a ustedes en vivo desde el Muelle 16, donde la directora del museo, Esmeralda Brubaker, acaba de regresar de una emocionante expedición. ¿Es cierto? De hecho, sí. El museo acaba de adquirir esto. Es un bloque de hielo de la meseta continental en la parte este de Groenlandia. Se dice que contiene los restos congelados de un hombre primitivo. ¿Un cavernícola congelado en un bloque de hielo puede descongelarlo en un microondas? Esto es ciencia, señorita. Esperamos aprender más sobre la historia descongelando el cuerpo. Lo transportaremos al museo y empezará el proceso. Traje a casa unas paletas heladas. ¿Quieres una? Ten, aquí tienes lo que sobró. ¡Ey! Los palos son la mejor parte. Te gusta perseguirlos, ¿cierto? De acuerdo, tienes razón. Eso fue ruin incluso para mí. Si Olga sigue cerca, te traeré un helado que tenga helado esta vez y tal vez 9 más para mí. Todo lo que Olga pensaba ese día era... ¿Cuánto falta para que salga del trabajo y volver a mi horrible departamento yo sola? ¡Oiga! ¡Oh! Cerrado. ¿Eh? Hay un interruptor en la cabina del chofer que quita el seguro. Debe ser este de aquí. Y así es que, como por accidente, solté el freno de manos. ¿Eh? ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Nadie te está conduciendo! ¡No! ¡Alto! ¡Regresa con mi camión de helados! ¡Auxilio! ¡No tengo licencia para conducir! ¡Ni siquiera tengo licencia de gato! Tal vez este botón lo detenga. Tal vez sea este. Ese botón tampoco lo detuvo. Y no me di cuenta en ese momento, pero era el botón que apagaba el refrigerador de la parte de atrás. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡No! ¡Alto! Aquí está el manual que viene con el camión. A ver, parar. Parar. Aquí está. Para parar, pise el freno. ¡Ah!
Estoy fuera de peligro. Creo que hubiese sido más seguro caer por el muelle. No te basta con robar mis helados. ¡Ahora robas mi camión de helados! Myron, ¿tú crees que esa caja de verdad contenga un cavernícola congelado? Ah, quién sabe. Solo se supone que debemos subirlo al camión con refrigerador cuando llegue aquí. Oye, debe ser este. ¡Eres un gatito muy malo! ¡Malo! Y fue en ese momento que me llegó un pensamiento extraño. Empecé a sentir lástima de Olga. Sentí que no había sido muy amable con ella. Sí, yo. Sí, tengo lástima de las personas de vez en cuando. Ahora ven y ponte tu disfraz. ¿En dónde estaba? Ah, sí. Estoy suponiendo lo que hicieron esos tipos. ¿Estás seguro de que este es el camión correcto, Myron? ¡Este es para helados! El museo debe estar ahorrando dinero. Olga debió regresar a su camión y se fue, ignorando totalmente dos cosas. Una es que tenía un cavernícola congelado encima de su helado de cereza y vainilla. Y la otra es que todo el helado del camión se estaba derritiendo. Así es, porque yo apagué el refrigerador por accidente. Qué bueno que pones atención. Así que el helado se estaba derritiendo y también el bloque de hielo. Mientras, de vuelta en el muelle. ¿Cómo pudieron poner a mi cavernícola en un camión de helados? Ah, dijo un camión con refrigerador. Ese era un camión con refrigerador. Voy a perseguir ese camión de helados y recuperaré mi propiedad. No sabía qué estaba sucediendo, pero me parecía que Olga podría tener problemas. Así que decidí subir de polizón para ver si podía ayudar. Como sea, es mejor que caminar. Y resultó que necesitaba ayuda. Había un sujeto que andaba por el vecindario últimamente. Un tipo un poco sospechoso. Le hizo señales. Quiero un helado, pero ¿tiene cambio de 20? Claro, estoy segura que sí. ¡Ah! ¡Devuélvame eso! ¡Es mío! Sí, bueno, es mío ahora. Ella gritó, pero nadie la escuchó. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Bueno, la verdad, casi nadie. ¡No puedes llevarse mi dinero! ¿Ah, sí? ¿Y quién va a detenerme? ¡Suéltame! ¡Le devolveré su bolso! ¡Lo siento! ¡Viniste a mi rescate! Y ahí mismo, en la calle, el cavernícola miró a Olga. No había visto a una mujer en varios miles de años. Así que a él le pareció atractiva. ¡Ay, mujer! Y ella nunca antes había visto a un hombre que la mirara y pensara que era hermosa. Así que a ella, él le pareció atractivo. Incluso los niños del vecindario podían verlo. ¿Tú crees que es hermosa? Ajá, ¡bonita, bonita! ¡Ahí está! ¡Es mi cavernícola! Todo el mundo podía ver que los dos estaban enamorados. Todo el mundo, excepto la señora del museo. Este cavernícola es propiedad del museo. ¡Vendrá conmigo! ¡Pero acabamos de encontrarnos! Esos dos tórtolos necesitan una oportunidad de estar juntos. Por suerte, me tenían a mí ahí. Y por suerte, conozco el olor del helado, aunque esté derritiéndose. ¡No puedes separarlo de mí! ¡No! Él va a volver al museo a ser estudiado y puesto en exhibición. ¿Qué quieres, gato? Es mejor que revisen esto. ¿Quieres que revise ese camión? ¿Qué podría haber ahí que me pueda importar? Es su oportunidad, muchachos. Huyan lejos de ella y del museo. Y salieron corriendo. Y bueno, nadie sabe dónde están, pero apuesto que están felices juntos. ¿Qué esperas? ¡Sácame! Tranquila. La sacaré en unas... Yo creo que en unas 600 cucharadas más. ¡Ay! ¿Y qué voy a hacer en el museo? Prometí a mis supervisores mostrar un cavernícola. Bueno, si dejas a la feliz pareja en paz, puedo ayudarte por algún tiempo. Y por eso es que tenemos que hacer esto. ¿Estás listo?
Muy bien, vamos a trabajar. Y por este lado tenemos la nueva muestra de la vida en la Edad de Piedra. Estas figuras representan un gato primitivo y un perro Odie dientes de sable. Recuerda, Odie, solo somos suplentes hasta que encuentren a otro cavernícola. Muy bien, hora de almorzar. Espero que les lleve un tiempo. La comida aquí es bastante más que buena. Será genial que vengas a cenar hoy, Liz. Y antes de que lo olvide, es muy importante que no llegues tarde. Llegaré a tiempo. ¿Pero por qué es tan importante que sea puntual? ¿Porque no es cortés? No, es solo que si llegas tarde, probablemente no quede comida. Tal vez aún si llegas a tiempo. Voy a empezar a cocinar en cualquier momento. Cenaremos pavo asado. ¿Pavo asado? Gané un pavo en una rifa. No deben tardar en entregármelo. Los muslos son míos. Y el resto también. Allí estaré. Espero que Garfield me guarde el pescuezo. Dice que espera que le guardes el pescuezo. ¿Ah? El pescuezo es la mejor parte. Le dejo el tobillo. ¿Ah? Parece que el pavo ya llegó. ¿Cómo logró tocar el timbre? John Arbuckle, soy el señor Wizard, su pollero local. Tengo un pavo para usted. Gracias. ¡Oiga! ¡Este pavo está vivo! Señor Wizard, el pavo está vivo. ¿Y? Bueno, es que solo yo no puedo... Es decir, no lo puedo cocinar si... Sí. Ganó un pavo vivo. Le entregué un pavo vivo. Si no sabe qué hacer con él, no es mi problema. ¿Pavo? Pavo para la cena. Voy a cenar un pavo. Un delicioso pavo para la cena. Seguro que puedes probarlo. Puedes probar el otro tobillo. Hola, amigos. Tendremos lasaña para la cena. ¿Lasaña para la cena? Voy a cenar lasaña. Una deliciosa lasaña. ¿Lasaña? ¿Cambio de menú? Si quieres pavo asado, es sencillo, Garfield. Tú ponlo en el horno. Bueno, al menos está fresco. Parece que mi cena está comiendo. Lo siento, Garfield. No tengo el valor para acabar con la vida de ese pavo y tú tampoco. Odio cuando John tiene razón. Por fortuna, no sucede muy a menudo. Hora de mi siesta. John tuvo razón. ¿Qué les parece? Pero tiene razón. No puedo acabar con la vida de... Tal vez hablé demasiado pronto. Bien, señor Pavo, amable caballero. Odio interrumpirlo, pero me preguntaba si podría hacer una cosita pequeñita por mí. Bueno, esperaba que tal vez usted... ¿cómo decirlo delicadamente? ¡Salga de mi cama! Un pavo en mi cama. ¿Hay algo que me agrade menos que un pavo en mi cama? Sí, un pavo en mi plato. ¡Largo! ¡Fuera! ¡Evapórate! Creo que aprendió la lección. No me causará problemas. Este es mi programa favorito. El mío también, excepto que lo que me gusta son los anuncios de los burritos. ¡Ja, ja, ja!
¿Sabes? Preparar un emparedado de pavo no sería mala idea. Creo que voy a sacarlo. Sí va a cantar eso, amigo. Creo que tendrá que estar más lejos, como en Perú. ¿Qué acaba de pasar? De acuerdo, pavo. Te convertiste en una orden para llevar. ¿A dónde se...? ¡Chu! ¡Fue! ¡Ah, chu! Espera, espera. ¡Te... ¡Ah, chu! ¡Te veo! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Te tengo, pavo! ¡Te tengo atrapado de tu delgado y arrugado cuello! ¡Achu! Gesundheit. No me digas que también eres alérgico a las plumas. Ese pavo nos volverá locos a todos. Lo atraparé y se lo devolveré al señor Gizzard. Esto lo tengo que ver. ¿Qué tan difícil es atrapar a un pavo? Así de difícil. Es hora de dejarlo en manos de un profesional. Estaré en el sótano, John. Por fortuna, algunos tenemos una gran variedad de disfraces en el baúl. ¿Disfraz de pirata? ¿De vaquero? ¿De gato? ¿Por qué necesitaría esto? ¡Ah! ¡Disfraz de pavo! ¡Ah! De no ser por un par de manchas de patatas con salsa, es perfecto. Hola, compañero pavo. Sígueme, amigo, por aquí. ¡Te tengo! No te preocupes, Garfield. Se lo devolveré al señor Gizzard. Señor Gizzard, quiero devolverle esto. Estuviste muy cerca. Lo siento, él no es un pavo, es un gato disfrazado de pavo. Ya regreso. Quiero un pavo, por favor. ¿Tiene uno que no tenga pelo? Esta vez tengo al pavo correcto. Es lindo y todo, pero no podemos tenerlo en la casa. ¡Claro! ¡Yo lo recibiré! Tal vez pueda encontrarle un buen hogar. ¿Qué? ¡Esta no es una tienda de mascotas! No... No lo va... Es lo que hacemos aquí, amigo. ¿También me dejará ese? Lo que ganaría por su peso. Está bien, está bien. Solo me llevaré este. Rrrr!
¿Qué vamos a hacer? Es decir, no podemos... Yo me encargaré, o mi nombre no es Garfield Pavo. Gato. ¡No te muevas! ¡Voy por un cuchillo! Vamos a sacarte de la cárcel, amigo. Solo respira profundo. ¡Salud! 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 Bien, a lo que nos concierne. ¿Por qué estás estornudando? ¿Estás enfermo? Dile que sí. ¡Podría ser contagioso! ¡Podría infectar todo mi negocio! ¡Espere! ¡Espere! ¿Eh? ¡Llévese a su pavo! Pero usted dijo... ¡Se lo ganó! ¡Es suyo! ¡Aléjelo de mi tienda! ¡Vaya! ¿Ahora qué hicimos? Quería tener un pavo para la cena esta noche. Y tendremos un pavo para la cena esta noche. Ay, esperaba con ansia esto desde que John dijo que tendríamos un pavo para la cena. ¡Prepárense todos! ¡Esto es lo que han estado esperando! ¡Oh! ¡Mi lasaña especial de espinaca! ¿En verdad crees que el zoológico lo quiera, Liz? ¡Seguro! Los niños lo van a adorar. Y ahora que ya tuvimos un pavo aquí para la cena, ¿podemos llevarlo al cine? ¡Hay un tipo ahí arriba! ¡Sube las vigas! ¡John! ¡John, despierta! ¡Despierta antes de que des un paso en falso y termines más plano que tortilla de enchilada! ¡Oh, no! Hola. Tal vez se preguntan cómo se metió John en este problema. Puedo decirles, pero tiene que ser rápido. Entonces... John había tenido problemas para dormir. Lo intentó todo. ¿Acostarse en todo tipo de posiciones? Compró un libro sobre cómo dormir. Beba un vaso de leche tibia después de un baño caliente. Pero no funcionó porque John no terminó de beberse el baño caliente. Luego decidió probar contando ovejas. Pero no teníamos ovejas, así que hubo que improvisar. Una. Dos. Tres. Eso tampoco funcionó. Pero logró cansar a Odie. Finalmente, decidió ver televisión. Se pasa la noche despierto. No puede dormir. Está tan cansado que todo el día se la pasa cabeceando. Todo eso. Entonces venga a verme, doctor sonámbulo. Puedo hacer que duerma toda la noche con el poder de la hipnosis. Estoy tan desesperado por dormir bien que incluso podría intentar eso. John fue allá a la mañana siguiente, pero lo pensó dos veces, que son dos más de lo normal en John. No debí venir aquí, doctor sonámbulo. La gente con inteligencia superior no puede ser hipnotizada. No hay modo que pueda hacer que... Cuando presione este botón, despertarás. Hasta que lo presione de nuevo, tú creerás que eres una gallina. Mejor deténgalo antes que ponga un huevo.
me duerma porque soy muy listo para ser hipnotizado. Yo creo que serías un buen sujeto para mi computadora hipnotrónica. ¿Hipno qué? La computadora hipnotrónica era una cosa que el doctor Sonámbulo inventó para programar gente con sugestiones hipnóticas. Solo ingrese el código del patrón de comportamiento que quiero implantar y quedará programado adecuadamente. No me di cuenta, pero creo que mientras el Doc programaba a John, Odie se distrajo con una mosca. ¡John Arbuckle! ¡Tú te quedarás dormido cada vez que escuches este sonido! Me imagino que eso fue lo que debió pasar. John fue programado por accidente con el sonido del ladrido de Odie, solo que no lo supimos entonces. Ahora lo voy a probar y te pondré a dormir. Y para despertar, solo presiona botón de nuevo. Así que en realidad no creo que funcione conmigo. Toma, gatitos. Tú ponlo a dormir y luego despiértalo cuando haya descansado lo suficiente. Oh, entiendo. Y permanece muy atento. De vez en cuando, rara vez es posible que la gente hipnotizada camine cuando está dormido. Así que nos dirigimos a casa. Liz va a visitarnos. Va a dar un discurso en la Asociación de Veterinarios. Promete ayudarla con su discurso. ¿Qué? ¿Estás dormido? Creo que debería haber sospechado que algo estaba mal. Pero mi mente estaba en otra cosa. El almuerzo. Solo quiero que escuches el discurso que tengo que dar. Es un placer ayudarte. Este es un buen momento para comer. Y no porque existan malos momentos. Compañeros veterinarios, es un honor aparecer ante ustedes hoy. Cuando me pidieron que les hablara... ¿John? ¿John? ¿Estás escuchándome? Hasta la última palabra, Liz. Muy bien. Cuando me pidieron que les hablara, me pregunté a mí misma qué haría... Si crees que mi discurso es tan aburrido que te hace dormir, puedes seguir con tu siesta, John Arbuckle. ¡Adiós! ¿Liz? ¡Liz! Pensé que quería que oyera su discurso. ¿Odie, viste a dónde se fue Liz? John dormitó 3 veces durante la cena y 6 mientras jugaba videojuegos. Y ni siquiera se dio cuenta. Finalmente era hora de dormir. Puedes probar ese botón si quieres, Garfield, pero no servirá de nada. No pueden hipnotizarme. Por un momento pareció que John tenía razón. ¡Calla, Odie! Estoy tratando de que John se duerma. Al fin funcionó. ¡Shh! No lo despierten. Pensamos que el problema había terminado, pero en realidad solo comenzaba. Nos sentamos a ver televisión pensando que John se dormiría rápido. Y así fue. Pero algo en él decidió que quería dar un paseo. Nos vemos luego, John. ¡John! ¿Dónde fue? Otro pasajero que no tiene cambio exacto. Muy bien. John es sonámbulo. Tal como ese doctor advirtió, hay que despertarlo.
El problema era que el autobús era más rápido que nosotros. Seguimos el rastro de nuestro amigo sonámbulo a la pizzería de Vito. ¡Debió salir por atrás! ¿Hay señal de Elodie? ¡Ve por ayuda! ¡Voy a despertarlo! Y así fue como ambos terminamos aquí arriba. El problema es que sigo presionando el botón y no despierta. Tiene que haber un modo para que despierte antes de que dé un paso en falso. ¡Odie! ¡Deja de ladrar! ¡Odie! ¡Ladra una vez más! Como les estaba diciendo, no hay modo de hipnotizarme para dormir. Solo me quedaré acostado en la cama y... ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Eso dolió! ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué? Ya no te quedarás dormidos. Ahora regreso. Ya que estamos aquí, creo que le daré a John un nuevo comando hipnótico. ¿Saben, chicos? ¿Mm? Dormí muy bien esta noche. Me siento genial. Tengo la sensación de que mi insomnio se fue. Genial. De hecho, me siento tan bien que no voy a hacerte ninguna lasaña ahora, Garfield. Voy a dar un paseo. Odie, ladra, por favor. Debo hacer lasañas. ¿Odie? Debo hacer lasañas. Debo hacer lasañas. Hola. Solo estaba disfrutando de uno de mis pasatiempos favoritos. Dormir. Eso me recuerda. Recibimos muchas cartas pidiéndome que nombre las 10 cosas que prefiero hacer de todo el mundo. Bueno, aquí están sin ningún orden en particular. ¿Pueden poner la pantalla, por favor? Número 1. Dormir. Número 2. Comer. Número 3. Dormir y soñar con comer. Número 4. Y esta es difícil. Comer mientras duermo. Número 5. Dormir de mi otro lado. Número 6. Enviar a Nirmala a Abu Dhabi. Tenga, y note que no está marcada como frágil. Número 7, 8 y 9. También es comer. Lo que nos lleva al número 10. El número 10 puede ser lo que más prefiero hacer en todo el mundo e increíblemente no involucra comer ni dormir.
Esfera odia atormentado por ardillas. ¡Me encanta! Ahora voy a demostrarlo. Miren, esto va a ser su cosa favorita en todo el mundo. Créame. ¿Qué les dije? ¡Esto es genial! ¡Esas ardillas! ¡Puede salir ahora! ¡Las ardillas se fueron! ¡Te ganaste este hueso, Odie! ¡Es de mi parte y del público! ¡Y gracias por habernos divertido tanto! Odie y ardillas. Es imposible aburrirse con eso. ¡Buen trabajo, todos! Ese debe ser el perro más inepto de la historia de los perros ineptos. ¡Ese perro tiene un cerebro del tamaño de una nuez! ¡Pero de la India! Y ahora, vamos a mostrarles algo que jamás han visto en toda su vida. Esto ya lo vi. Hoy un hombre en Suecia fijó un nuevo récord de morder halcones cuando logró morder un halcón. Empatados en segundo lugar están todos los demás en todo el mundo. Aburrido. 637 canales y nada que se pueda ver. Si tan solo mi cosa favorita del mundo estuviera pasando ahora. ¡Ey! Conozco ese ladrido. ¡Ese ladrido! Estoy persiguiendo ardillas y voy a hacer el ridículo de Odie. Sí, sí. ¡Rápido, todos! ¡Por la parte de atrás! ¡Es hora de Odie! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra! Gracias. ¡Vengan! Muy bien, te olvidamos aquí. Ya puedes venir a casa. Muy bien, iré en un instante. Ay. ¡Ardilla caída! ¡Ardilla caída!
¡Hey! ¡Al fin atrapaste una! Casi. Para aquellos que anotan en casa, van Odi 1 y Ardillas 783. ¡No puedo ver esto! ¡Es tan horrible! ¡Sí! ¡Está perdido! ¡Pobre diablo! ¡Era una gran ardilla valiente! ¡No hay nada que podamos hacer por él! ¡Hey! Tranquilo, Otster. Este peludo amigo solo está en shock. Despertará en cualquier momento. Solo dale tiempo. ¿Eh? ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡No! No queremos eso en casa. A John no le gusta tener ardillas inconscientes en la sala. No quiero tener nada que ver con esto. Es triste lo que le pasó a nuestro amigo. Profesora Avellana, nunca había oído que un perro atrapara una ardilla antes. ¿Es un suceso común? Oh, no, esto es muy inusual. Es más, de hecho, es la primera vez. Ningún perro en la historia había capturado a una ardilla. Esto es una tragedia. Ya veo. ¿Así que diría que el futuro de la especie de las ardillas está en peligro? Oh, sí, definitivamente. Parece que es el final de una era. Y tendremos que mudarnos a territorios libres de perros. Y ahora, si me disculpan, tengo que empacar algunas cosas. ¡Lléveme con usted! No quiero mudarme. Me gusta aquí. Sí, tal vez podamos hablar con el perro y hacer las paces con él. ¿Después de todas las cosas feas que le hicimos? ¡No seas tonto! ¡Debe odiarnos a muerte! ¡Hay que intentarlo! ¿Qué podemos perder? ¡Oh, no! ¡Está probándome! ¡Va a comerme! ¿Qué? ¿Quieres darme la pata? Ya, ya. ¿Después de todas las cosas malas que te hicimos? Ese perro no querrá hacer las paces. ¡Debemos intentarlo! ¿Y si trata de comernos? ¡No sabemos qué hizo con nuestro amigo! ¡Está...! ¡Rápido! ¡Mientras se puede, sacaremos de aquí! ¡Escapa de aquí! Oigan, juego con mi nuevo amigo. ¿Tu nuevo amigo? ¡Pero es un... ¡un perro! ¿Qué puedo decir? Estábamos equivocados. Y tal vez con todos los perros. Buen chico. ¿Soy esquizofrénico? ¡Claro que no! Ni yo tampoco. ¡Sí lo eres! No lo soy. Ninguno de ustedes es digno de verse. ¿Qué veré? ¿Qué veré? ¿Acaso es? ¿Será posible? Parece que Odi persigue a las ardillas otra vez. La mejor diversión por poco dinero. Somos para siempre tus humildes servidores, gran sabio. ¿Odi? ¿Un sabio? ¿De qué color es el cielo en su mundo, ardillas? Lo que Odi entiende por búsqueda intelectual es perseguir su cola por una hora. ¿Cómo te atreves a insultar a nuestro amigo? ¿Vamos a dejar que hable así sobre Odi? ¡Discúlpate! No lo haré. No. Muy bien, hermanos. ¡Tras él! ¡Déjenme! ¿Qué creen que soy? ¿Una bolsa de almendras? ¡Alto! ¡Alto! ¡No! Bueno, parece que mi show favorito fue cancelado. No más Odi persiguiendo ardillas. Pero cuando hay malas noticias, es hora de poner buena cara. Y si no, algunas veces alguien va a ponerla por ti. Ha 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 ha!
¡Ey! Huelo algo fantástico. Huelo algo horneado y fantástico. ¡Ey! John está haciendo tartas. ¡No! ¡Pan! ¡No! ¡Pastel! ¡No! ¡Tartas! ¡Pan! ¡Pan y pastel y tartas! ¡No! ¡No! ¡Tal vez panqueques! ¡Panqueques, mantecadas, tal vez galletas! Son bolas de masa, Garfield. Tal vez bollos, tal vez rollos de canela, tal vez... ¿Bolas de masa? Viajaremos a la caleta para ir de pesca hoy. Las bolas de masa son buena carnada para los peces. Es demasiada crueldad para los peces. Hola, cachorro. ¿Vas de pesca con John? No, John no. No me verás luchar contra el mareo en su bote agujereado. No, 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 no. No me interesa el hermoso paisaje. El único paisaje hermoso que quiero ver está justo aquí. ¡Ay! Si buscas comida, Garfield la empaqué toda para nuestro día de pesca. ¡Ay, pescar! El deporte más glorioso de todo el mundo. Pescar. El deporte más glorioso de todo el mundo. No me importan los peces, pero haré lo que sea por almorzar. ¡Ay, el agua es tan tranquila en esta caleta! Saben, chicos, atrapar peces no es lo importante. Es la paz, la serenidad y estar en la naturaleza lo que importa. Los pescadores siempre dicen eso cuando llevan esperando 3 horas y no han atrapado ni una sardina. No importa si no atrapo un pez. No me importa lo más mínimo si atrapo... ¡Ah! ¡Un pez! ¡Tengo un pez en mi línea! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡John lo logró! ¡John lo logró! Traigan a los medios. ¡Ahí está! ¡Véanlo! ¡Es una belleza! Es un renacuajo. Sabía que estas bolas son carnada perfecta. Pondré una más grande aún y atraparé un pez más grande. ¡Ey! Déjame en paz. Estoy soñando con una pasta de espagueti en salsa Alfredo. No me importa si tienes sed. ¡Ey! Estamos rodeados por agua. Pruébala. Mamá dijo que debo encontrar comida. Debo encontrar comida. Estuvo cerca. Mandíbulas casi me atrapa. ¿Y ahora qué hacía? Ah, sí, sí, sí. Buscando la cena. Ah. Oh, aquí hay algo. Una bola de masa. Ningún pez en su sano juicio mordería bajo el agua esas cosas. ¡Gusano! ¡La comida favorita de mami! ¡Pondré tan feliz con este gusano! ¡Mamá, mamá! ¡Mire lo que traje! Junior, no puedes traer un perro aquí abajo. ¿Un qué? ¡Ay, qué extraño! Pensé que era un gusano. ¡Ay, qué es lo que le pasa, mami! Es un perro, Junior. Necesita aire. Ah, bueno. ¿Dónde puedo conseguirlo? Hola, mamá. Hola, Junior. Oye, conozco a ese perro. Se ahoga.
¡Yo sé qué hacer! ¡Hey, Barney! ¡Barney, pez globo! Ese perro salvó mi vida hace unos momentos. Ahora debemos salvar la suya. ¿Estás lleno de aire? ¡Claro que sí, Rey! ¡Le daré una de mis burbujas grandes y hermosas! Odie, ¿dónde estás? ¿Odie? Ah, qué extraño. Estamos en medio del mar y no hay señales de él. Creo que se cayó por la borda. ¿Se cayó por la borda? ¿Odie? Damas y caballeros, estoy a punto de hacer mi única obra buena del año. ¡Odie! ¡Odie! ¿Dónde estás? Debe ser historia. No puede respirar allá abajo. Gracias por regresarme a mi casa, perro. Hay un gato naranja quedándose sin aire por allá. ¿Es tu amigo, perro? ¡Vamos! Hola, Odie. Encontraste un buen lugar aquí. Tu amigo me salvó la vida. ¿Les gustaría una visita guiada al fondo de la caleta? Oh, sí, claro. Nos gusta mucho este lugar. Es húmedo, pero es nuestro hogar. Vaya, parece la hora pico. Es la autopista principal subacuática. Oh. Y él es el agente de tránsito. ¿Y alguna vez da multas de tránsito? Solo cuando encuentra a alguien nadando fuera del límite de velocidad. Este es uno de esos nuevos lugares de comida rápida que están apareciendo. Tiene una ventanilla de automar. ¿Hay algo rico de comer? Estoy famélico. ¿Te gustaría una lombriz para llevar? No estoy tan famélico. Eso me recuerda que le prometí a mamá que buscaría un gusano. Hasta luego. Los caballos de mar están en el arrancadero. La pista parece rápida, pero un poco mojada. Bueno, parece una pista de... pista de carreras. Sí, y parece que la carrera está a punto de comenzar. ¡Y arrancan! Molusco va seguido de alga, seguido de polipollo y luego anfibio en la cola. Lindo pescadito, ¿no quiere salir? No. ¡Ay, es mandíbulas, auxilio! Ya acercándose a la línea de meta, Ponyboy y Molusco, Ponyboy y Molusco, van cuerpo a cuerpo, cara a cara, frente a frente. ¡Y Molusco se cerró! ¡Sí! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Es mi hermano! ¡Es mandíbulas! ¡Tenemos que hacer algo! Perfecto. ¡Déjenmelo a mí! ¡Creo que ya sé! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hey, hey! ¡Ole! ¡Soy comida de peces! ¡Ven, amigo! ¡Cómete una bola de masa! ¿Eh? ¡Oh! ¡Atrapé otro pez! ¡Fue genial! Al fin, llegué. Mandíbulas está saliendo de la caleta y entró al océano. ¡Nos salvaron! ¡De nuevo! ¿Cómo podremos mostrar nuestro agradecimiento? Bueno, el aire se está acabando en este lugar, si no les importa. Seguro.
¿Barney? ¡A tus órdenes! ¡Subiendo! ¿Garfield? ¿Odie? Debieron caer por la borda junto con el resto de mis cosas. ¡Oh, no! ¡No! Eran unos maravillosos amigos. Tan lindos, tan adorables. No traten de animarme, Garfield y Odie. Extraño a Garfield y Odie. 3, 2, 1. ¡Garfield! ¡Odie! ¡Están a salvo! ¡Están a salvo! No, si sigues abrazándonos así. Vamos a celebrar, almorcemos. Excepto que no hay almuerzo. Estamos atrapados hasta que vengan a rescatarnos. Atrapados aquí sin nada que comer. A menos que quieran bolas de masa. Ah, no, gracias. Ya vi que le hacen esas cosas a los peces. Ajá. Tranquilos, alguien llegará pronto. Lamento que solo tengamos que comer estas bolas de masa. ¿No? Sí, lo lamento. ¿Me pasas la mostaza, Odie? No. Ajá. Es muy bonito. Claro que sí. Ay, la verdad, me gustó mucho. Es que me veo muy despeinado. Oh, vaya, más niños disfrazados. Hay algo que no me agrada de Halloween. Tal vez sea el dar dulces a extraños en lugar de comérmelos yo. ¡Truco dulce! Es uno para ti, otro para ti, otro para ti. ¿Qué? Y uno para mí, uno para mí y uno para mí. ¡Oh, de menta! Cuida no comer todos los dulces, Garfield. Deja algunos para los niños. ¡Oye! ¡Está vacío! ¡Los dulces desaparecieron! Sí. Me pregunto cómo será posible. Será mejor que vaya a comprar más. Primero la cena. Y luego puedes ir a comprar más. ¡Más niños! ¡Garfield, abre la puerta! ¡Truco dulce! ¡Truco dulce! Lo siento, se acabaron los dulces. Vuelvan el próximo año. ¡Uy, qué malo! ¡Garfield! Eso fue grosero. Abre la puerta y dales algo que no necesitemos. Tengan, no lo necesitamos. ¿Eh? Garfield, no puedes regalar a Odie. Lo único que queda son estos viejos caramelos que no te comiste el Halloween pasado. No los vayan a tocar. No te preocupes. Hay algunas cosas en el mundo que ni yo comería. Caramelos viejos es una de ellas. Es la noche de dulces gratis. Solo necesito un disfraz. Veamos, veamos. Oye, Odie, ¿de qué crees que debo disfrazarme? Además de gato con sobrepeso. Mientras más miedo, más dulces me darán. Veamos, ¿de qué me puedo disfrazar que dé espanto? Estoy en vivo desde el zoológico, donde los visitantes se apresuran a ver lo que puede ser la criatura más espeluznante. ¿Espeluznante? Es Gatozilla, un raro descendiente del prehistórico tigre dientes de sable. Todos parecen tenerle mucho miedo. Lo que significa que le darían muchos, muchos dulces. A John no le importará que use su pintura y la razón es porque nunca lo sabrá. ¿Dónde estará la morsa de juguete que John ganó en el carnaval el año pasado? ¿Te importa si tomo estos? Claro que no. Eres un juguete. ¿Ah? Ahora, a dominar esa apariencia de gato salvaje. No, no funciona. Si voy a lucir verdaderamente malo, tengo que pensar en algo que me haga ver realmente... muy hostil. Oh, lo siento, gatito. No tenemos más pepperoni para tu pizza. ¿Qué tal unas pasas dulces? No, más hostil que eso. ¡Adelante, Garfield! ¡Hagamos unos ejercicios aeróbicos y solo comeremos lechuga por un mes! Tampoco. Tiene que ser algo que me haga ser verdaderamente hostil. ¡Hola, Garfield! ¡Sí, soy John Herman! Voy a vivir contigo y voy a dormir en tu casa.
Eso es. Ahora, los dulces. Veamos las noticias. Antes de irnos, veamos una vez más a Gatozilla. No podemos acercarnos mucho a esta bestia porque... ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde está Gatozilla? ¡Ay! ¡Desapareció! ¡Gatozilla escapó! ¡Será mejor cerrar las puertas! ¡No estamos lejos del zoológico! Espero que tengan dulces de maní. Espero que tengan dulces de maní. ¡Es terrible! ¡Esa bestia está suelta! Mejor les digo a los niños que entren. ¿Viste las noticias? Dijeron... Bastante bien. Pero no es dulce de maní. Así es. Gatozilla está en la calle. ¡Envíen ayuda de inmediato! ¡Ay, Gatozilla! Otro buen botín. Pero sin dulce de maní. ¡Claro que lo reconocí! ¡Es Gatozilla! ¡Está en mi calle! ¿Qué le pasa a las personas? ¿No saben lo popular que es el dulce de maní? Era Gatozilla, estoy seguro de ello. Estaba viendo las noticias en la televisión de cómo escapó del zoológico. Veamos. 23 casas, 23 tazones de dulces. ¿Cantidad total de dulce de maní? Cero. Tal vez tenga más suerte en las siguientes 23 casas. ¡Estoy listo! ¡Estoy! ¡Te tenemos rodeado! ¡Está tratando de escapar! ¡Tras él! ¡Está saltando la barda! ¡Use la luz sobre él! Oye, ¿acaso le digo a todos lo que tú haces? Escondite, escondite. No hay señales de él por aquí. Cuando lo atrapemos, lo enviaremos a un zoológico en Siberia. ¿Siberia? Yo solo quería dulce de maní. Debo llegar a casa. Ahí estaré a salvo. Ya casi llego, ya casi llego. Tenemos informes de que Gatozilla ha sido visto en el lado oeste. Es extremadamente peligroso y se previene a todos que estén alerta. ¡Tienes razón! ¡Es Gatozilla! Oficial, soy John Arbuckle. Gatozilla está en la entrada de mi casa. ¡Deprisa! ¡Ajá! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡No pueden hacer esto! ¡Quítenme las manos de encima! ¡Soy un gato con licencia! ¡No! ¡Buen trabajo! ¡Lo llevaremos de vuelta al zoológico de inmediato! ¡Ustedes cometen un error! ¡No soy Gatozilla! ¡Vivo en esa casa! ¡Ay! ¡Ahí está Gatozilla! ¿Lo ven? ¡Se metió en nuestra casa! ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! ¡Imagina el terror y el peligro de tener a Gatozilla en nuestro hogar! ¡Déjenme salir! ¡Quiero un abogado! ¡Uno que se apellide Murray! ¡No soy Gatozilla! ¡Está en mi casa! ¡Listo para comerse un perro y al sujeto que cocina mi lasaña! ¡Tengo que salir de aquí! Hay un agujero en el techo. Tal vez si logro subir. Puedo hacerlo. ¡No! No puedo hacerlo. Tal vez pueda abrir los barrotes. Me rindo. No soy un superhéroe, ni físico-culturista. Soy un gato gordo y sin condición. ¡Ey! Soy un gato gordo y sin condición. ¡Yuhu! ¡Alguien! ¡No debería estar aquí! ¡Hola! No deberías estar aquí. No eres Gatozilla. ¡Eres un gato gordo y sin condición! ¿Te diste cuenta?
¿Dónde está Gatozilla? Yo sé dónde está Gatozilla. Y tengo que llegar a casa antes de que use a Odie y a John como bocadillos. ¿Quieres fruta, Odie? Vaya, tenías hambre. Iré por más bocadillos. ¿Dónde está el apagador? Oye, ¿cómo es que la luz está apagada? ¡Es Gatozilla! John, Odie, Gatozilla está en la casa. Ya lo sabía. Tal vez le podamos dar algo de comer. El auto de John o algo así. Ah, esperen, ya sé. Rápido, Odie. Abre las envolturas de esos caramelos. Ten, amigo, unos regalos. ¿Problemas para masticar, amigo? Creo que no podrá morder a nadie por un tiempo. ¡Ahí está! ¡Es Gatozilla! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Qué bueno que está de regreso! ¡Por supuesto! ¡No! ¡Es hora de su alimento! Ah, en lo que a mí concierne, siempre es hora de alimento. Gatozilla tiene un gran apetito. Cada comida es de 10 filetes, 10 latas de salmón, un par de chuletas, una docena de lasañas y para el postre, les parecerá extraño, su favorito, dulce de maní. ¡Oh! ¡Es maravilloso! ¿Dulce de maní? ¡Ah! ¿Qué esperamos? ¡Es hora de su alimento! ¿Te importa si te acompaño a cenar, amigo? Tampoco duermes. Tranquilo, me ocuparé de él. ¿Ah? Garfield, estoy tratando de limpiar. John, intento dormir. Ay, aspiraré después. Ahora lavaré la ropa. No se me ocurre nada más molesto que el sonido de la aspiradora. Se me ocurrió una cosa. Están haciendo limpieza de primavera donde vivo y quise pasar el día contigo. ¿No te da gusto verme? Nermal, me da tanto gusto que voy a desenrollar la alfombra roja. ¿Desenrollar la alfombra roja? ¿En serio? ¿Para mí? ¿Así desenrolla la alfombra roja para recibir a alguien? No, así se desenrolla la alfombra roja para deshacerse de alguien. Hasta la vista, baby. ¡Auxilio! Pensé que no se detendría. Lavaré también el cobertor de Garfield. Pookie, te quedas aquí. ¿Qué detergente servirá para las manchas de lasaña? Eso no fue muy amable de tu parte, Garfield. Creo que esa era la idea, Nermal. Tú no haces que uno se sienta bienvenido.
¿Sabes? Debería haber un lugar en tu casa para invitados como yo. Lo hay. El lugar perfecto. ¿Sabes, Garfield? Empiezo a creer que no se me quiere por aquí. ¿En serio? No puedo imaginar por qué. Se arrepentirá. Uno de estos días, Garfield va a ser amable conmigo. Listo. Y creo que hoy será ese día. Hora de mi siesta pre-siesta de la tarde. Es la siesta que tomo para preparar la siesta de la tarde. Ah, lavé el cobertor de tu cama, Garfield. Ahora ya no huele a lasaña. Bueno, creo que tendré que derramar un poco. Creo que me falta algo. ¡No! ¡Me falta alguien! ¡Pookie! 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 Bueno, ya aparecerá. No es como si no pudiera vivir sin él 2 minutos. ¡Sí lo es! ¡Pookie! ¡Pookie! ¿Dónde estás? ¡Pookie! ¿Estás aquí abajo? ¡Pookie! ¿Estás aquí? ¡Pookie! 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 ¿Estás ahí adentro? Aquí es donde estaba mi emparedado de carne. Comencé a las 6 de la mañana, pero la limpieza está terminada, Liz. La casa está totalmente impecable y voy... ¡A Pookie! Pero acabo de... Te llamo luego, Liz. ¡Pookie! ¡Sal de donde quiera que estés! ¿Dónde está Bonachón? ¡Confiesa! ¿Qué puedes estar buscando tan...? ¡Ah, ya sé! ¡Es Pookie! Entrégamelo, Bonachón, si sabes lo que te conviene. Saqué a Pookie de tu cama para lavar el cobertor y puse a Pookie justo en la... ¡Oh! ¡Oh, qué extraño! ¡Lo puse en la mesa! Estoy esperando. ¡Ah! ¿Sabes qué debió pasar? Debí tirarlo por accidente en la caja de la basura. ¡Ah! ¡Eres un canalla! ¡No lo veo aquí adentro! Pero vacié la caja de la basura en los botes de allá afuera. ¡No te preocupes, Pookie! ¡Voy a salvarte! ¡Pookie! ¿Dónde estás, Pookie? No está Pookie aquí. Garfield, lamento haber tirado por accidente a Pookie, pero no puedo hacer nada ahora. No puedo creer que jamás veré a mi pequeño Pookie otra vez. Jamás veré su cara sonriente. Jamás oiré su voz amable. Ya sé, él no dice muchas cosas, pero... ¡Era mi amigo! ¿Quién haría algo así? ¿Quién podría ser tan desalmado como para tomar a mi querido Pookie? ¡Tú fuiste! ¡Yo fui! Estaba en la basura, justo donde me botaste. Esto requiere diplomacia. Requiere una actitud inteligente y razonable. ¡Devuélveme a mi Pookie o te enviaré por correo a Abu Dhabi en una caja marcada! ¡Por favor, doble, aplaste y mutile! ¡Si pones una garra en mí, Garfield, nunca verás a Pookie de nuevo! ¿Qué tanto? ¡Muy amable! ¿Te conformas con casi amable? Si eres muy amable el resto del día, te mostraré dónde escondí a Pookie. ¡Ah, gruño! ¡Mira mi cara de asco! Tú ganas. Muy amable. ¡De acuerdo! Ser amable con Nermal es antinatural. Necesito una galleta. O 2. O 37. ¡Sabueso! ¡Tadá! Pone esa nariz a trabajar y rastrea a quien haya tomado todas las galletas. ¡No fui yo! ¿Qué es lo que voy a hacer? Nermal, en mi cama, con el estómago lleno de mis galletas, te diré lo que voy a hacer. ¡Garfield, por favor, no me mandes al espacio exterior! Demasiado amable. ¡Garfield!
Ben, por favor, no dejes que me coman los tiburones. No, muy gentil. Además, se enfermarían los tiburones. Déjame pensar. Garfield, por favor, no me hagas ver juegos de golf por televisión. Sí. ¿Eh? No estás siendo amable conmigo. Jamás verás a Pucky de nuevo. Pucky, te diré lo que le haré a Nerma, Lodi. Absolutamente nada. ¿Sabes, Garfield? Aunque parezca imposible, creo que cada día estoy más lindo. ¿No lo crees? Sí, normal. De verdad, soy el gatito más lindo de todo el mundo. ¿No lo crees? Sí. Sí, Nermal. No, quiero oír que lo digas. Di, sí, Nermal, eres el gatito más lindo de todo el mundo. Sí, Nermal, eres el gatito. Disculpa. Solo un minuto. Sí, Nermal. De verdad, eres el gatito más lindo en todo el país. ¡Mundo! Disculpa. ¡Mundo! Mundo, o lo que sea. Gracias, Garfield. John servirá lasaña después de terminar de limpiar la casa. ¿Sería amable que me dejaras comer tu porción? ¡Basta! ¡No resisto más esto! No quería hacerlo. Ni siquiera a Nermal, pero me obligó. Estoy enviando un correo. Invitaré a las primas de John, Priscila y Minerva a que nos visiten. ¿No? Ay, ¿ahora quién podrá ser? Acabo de limpiar la casa de nuevo. ¡Ay, Priscila, Minerva! ¡Hola, primo John! ¡Vinimos de visita! ¡Mira, ahí está el gatito! ¡Hola, gatito lindo! ¡Es tan lindo! ¡Muy, muy lindo! ¿No es el gatito más lindo que hayas visto? ¡Por supuesto! Pero podría ser aún más bonito. ¡Qué suerte que trajimos maquillaje! ¡Tienes que salvarme de ellas! ¡Eres muy lindo! Lo siento, lindo, pero arréglatela solo. ¡Pero prometiste ser amable conmigo! Yo soy amable contigo. Ellas no son amables contigo. ¡Ay, es el gatito! ¡Necesita shampoo! ¡Y enjuague! ¡Y delineador! ¡Hay que limpiar sus orejas! ¡Acondicionador! ¡Lavar su pelo! ¡Rizar su cola! ¡Agregamos perfume! Vaya, te ayudaría, Nermal, pero estoy desconsolado desde que Pucky desapareció. ¡Está en el árbol hueco, en el patio de atrás! ¡Y podemos teñirlo color turquesa! Aquí estás, mi amigo. Ayudaré a Nermal después que Pucky y yo charlemos. ¡Ya no es necesario! Bueno, Odie, ya recuperé a Pucky y jamás tendré que ser amable con Nermal. Todo resultó muy bien. ¡Hay otro gatito lindo! ¡Oh, no! ¡Oh, déjenme, por favor! ¡No! ¡No! ¡Auxilio, por favor, Pucky! ¡Sálvame! Oye, Liz, ¿cómo les fue a ti y a Heather en su viaje a Egipto? Fue genial. Las dos nos divertimos mucho. Traje un par de fotografías del viaje. ¿A eso llamas un par? ¡Hay menos fotos en Internet! Garfield, ¿sabías que en el Antiguo Egipto los gatos eran venerados como dioses? Incluso algunos eran embalsamados y enterrados en el sarcófago de su amo. ¿Enterrados? ¿A eso llamas venerar? Oh, y John, te traje un pequeño recuerdo del Cairo. El anciano que me lo vendió en el mercado dijo que era un artefacto antiguo, pero quizás solo sea una copia. ¡Guau! Gracias, Liz. ¿Qué te parece esto? El tipo se emociona con un espejo viejo. Ocupa esa gratitud en alimentarnos.
En especial a mí. Garfield tiene razón. Será mejor que lleve la cena a la mesa. Te ayudo. Garfield, ¿jugamos a las escondidas? ¿Qué tal si tú te escondes y no te buscamos? Uno, dos, tres, cuatro... Pensaré en esconderme cuando llegue a 80, más o menos. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, Odie, Odie, regresa. Vaya. 98, 99 y 100. Listo. Garfield, Odie, voy a encontrarlos. Ahora, ¿dónde se habrán metido? Como si ya no tuviera bastantes problemas. Tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas, Odie, ni en ninguna parte. ¡Hey! Tengan cuidado con esas cosas. Me gusta mi pelaje como está, en un cuerpo vivo. Somos tus humildes sirvientes, amo. Por aquí, Su Excelencia. Ah, esto está mucho mejor. Oh. ¡Chacal malo! Yo soy Neferkiti, alta sacerdotisa del dios Gato Ra. Oh, como tú digas. Más uvas, por favor. ¿Y te importaría pelarlas? Como desees, gran líder. Tú hiciste... Hace mucho tiempo, los gatos no solo eran venerados por los antiguos egipcios. Los gatos los gobernaban. Los hombres eran simples esclavos. Nos hacían monumentos y pirámides. Pero un día, hace miles de años, los hombres se rebelaron contra nosotros. Derrotados, fuimos expulsados a otra dimensión a través de un espejo mágico. Puedes pasar al final. Nunca me gustaron los programas educativos. De acuerdo con una antigua profecía, un gato naranja y su chacal mascota aparecerían un día. ¿Chacal? Oh, ¿te refieres a Odie? ¿Se supone que ese soy yo? El gato naranja se convertirá en el nuevo faraón y lo veneraremos durante 2000 años. ¿Quieren venerarme y alimentarme? ¿Quién soy yo para negarme a mi adorado público? Tendrás todo lo que hayas deseado en cuanto terminemos con la ceremonia de coronación. Bien. ¿Podremos terminarla a tiempo para el almuerzo? ¡Buen trabajo, chicos! No tan apretado. ¿Quieren que deje de respirar? No, eso llegará en su momento. Baja la voz, Odie. Arruinarás mi gran momento de fama. Yo, Neferkiti, alta sacerdotisa del dios Gato Ra, te corono faraón, mi señor. Mi señor, te presento estos dos símbolos de tu dominio inmortal. ¡Viva nuestro faraón! ¡Viva nuestro faraón! Oh... Son suficientes uvas como para toda una vida. Para mí, una hora. En el sarcófago, una hora será tu tiempo de vida. Nunca mencionaste nada de ponerme en una cabina telefónica ultra decorada. ¿No lo hice? Oh, tal vez se me olvidó.
¿Sabes? El faraón anterior se puso un poco... ¡Oh, vaya! Gracias por invitarme a ser faraón, pero acabo de recordar mi compromiso previo de no dejar que mi vida se acabe. Si me necesitan, estaré aquí. ¡Viva nuestro faraón! ¡Viva nuestro faraón! Al que veneraremos y adoraremos los próximos 2000 años. Lo mínimo que podrían haber hecho era darme la suba. Gracias, supongo. ¡Guarda silencio! No se permite hablar dentro del sarcófago. Lo siento, está oscuro aquí y no leí el letrero. El día del nuevo faraón será el día de nuestra libertad y ascensión. ¡Estás sacudiendo el templo con tus ronquidos! Creo que no te dije que ronco fuerte, ¿cierto? La gente en otro estado a veces llama para quejarse del ruido. ¿Qué no oíste lo que dije? ¡Guarda silencio! Listo. Te queda mucho mejor. ¡Ay! ¡Pero tú! ¡Guardias, no dejen que se escape! Abrocha tu cinturón, Neferkiti. Este va a ser un paseo agitado. Por aquí, Odie. ¡Captúrenlos! Por aquí. Esa es la salida, rápido. Piensa. ¿Cómo lo abriste? Trata de recordar. ¡Usa tu cerebro! ¡Vamos, vamos! ¡Hazlo! Entonces, la profecía tenía razón. El día que coronamos al nuevo faraón fue el mismo día de nuestra libertad. Reuniré a todas mis tropas, cruzaremos por la puerta mágica y haré una guerra para esclavizar a la humanidad y nos daré el dominio total del mundo. Pero si ya tenemos el dominio total del mundo. ¿Pero de qué estás hablando? Los gatos modernos ya gobiernan a los humanos. Nos alimentan, acarician y nos compran molestos juguetes. Y nos dejan dormir casi donde queramos y todo el día. Oye, queremos dormir todo el día. Y lo hicimos de un modo tan astuto y sutil que los humanos aún no descubren que ellos son nuestros esclavos. ¿Quieres acabar con eso? Y que alguien nos sirva lasaña recién hecha. ¡Esperen! ¡Si eso es cierto! ¡Llévame a tu mundo para verlo por mí misma! Por aquí, Su Alteza. Pero me quitaría el traje egipcio si fuera tú. Solo para pasar inadvertida. ¡Eso es! ¡Soy libre! ¡Soy libre! John, ¿de dónde habrá salido esta hermosa gatita? Nunca la vi antes. Tal vez sea de alguno de los vecinos. ¿Oh? No veo ningún tatuaje de identificación o un collar. ¡Ay, suéltame ahora, sucia mortal! ¡Qué hermosa gatita! ¿Puedo cargarla? Claro. ¿Puedo quedármela, tía Liz? ¿Puedo? ¿Puedo? Siempre he querido un gatito. Si ningún vecino viene a buscarla, claro, ¿por qué no? Alta sacerdotisa, ¿eres tú? Para que no se desperdicien. Solo me quedo en el lado seguro.
No queremos ninguna conquista de la humanidad. Oh, vamos a ser buenas amigas. Y te llamaré Peluchita. ¿Peluchita? Y tendrás tu propia caja de arena y tal vez un ratón de juguete y luego te pondrás... ¡No! ¡No! ¡Debo gobernar el mundo! ¡Mucho! ¡Ey! Así es como es a veces. Un día eres una sacerdotisa del mundo y otro día eres una peluche.